Aquí está desbordado ya. Aquí vemos el desbordamiento de Tren Juárez en lo que es la colonia Rubén Jaramillo. Vemos cómo el agua está pasando por encima de la del puente. Un corriente río abajo, muy fuerte, mucha basura tirada en la calle. Mucha basura, vemos cómo se remolina el agua ahí. Vemos cómo se remolina el agua. Está totalmente desbordado este Tren Juárez. Estamos aquí a la altura de la colonia Rubén Jaramillo, transmitiendo en vivo para la población de Los Mochis, Sinaloa. Una situación que no se daba en bastante tiempo. Vamos a continuar, vemos cómo corre el agua aquí fuertemente. Vamos a continuar avanzando para ver lo que está sucediendo a la altura de la colonia Rubén Jaramillo. Estamos totalmente inundados en el agua del fraccionamiento Jardines del Country. Supera el metro y medio de agua en las casas, en esa parte en donde bajas por la calle Montaña y el Dren Juárez. Aquí en Jardines del Country vemos algunos vehículos ya parados. Mucha el agua que está saliendo del Dren Juárez. Aquí vemos que podemos apreciar, está un poco oscuro, no hay mucha iluminación. Pero aquí podemos apreciar un poco de lo que es este desbordamiento total del Dren Juárez, donde se hace una sola corriente, donde no se ve la calle, no se ve el camellón. Vamos a ver acá más adelante la altura con el Boulevard Centenario. Vemos como las familias de la colonia Rubén Jaramillo ya están evacuando alguna parte. Algunas están yendo con sus familiares, otras se están yendo a los albergues. Aquí vemos como una familia completa viene pues a buscar refugio en donde pueda encontrar, ya que pues están con el agua hasta la cintura, por encima de la cintura. Vemos como la corriente aquí es impresionante, una fuerza tremenda del agua. Por ejemplo, aquí está la policía municipal, elementos de la marina, el ejército mexicano, apoyando las actividades de evacuación. Vemos como ahí hay una corriente completamente, vean nada más el nivel de agua que hay ahí al fondo, 2 metros, cuando menos se le calcula 2 metros, en ese nivel, en las casas de aquí de Jardines del Conte. Desbordamiento total de lo que es el Dren Juárez, aquí a la altura entre la colonia Rubén Jaramillo y los Jardines del Conte. Por ahí vemos allá, vamos caminando de norte a sur rumbo al Boulevard Centenario. Rumbo al Boulevard Centenario vemos cómo se está formando
cada vez más denso el nivel de agua aquí. El agua pues ya prácticamente adentro de las casas. Está en la parte más alta, en la parte más alta del, la parte más alta de lo que es este, la colonia Rubén Jaramillo. Estamos transmitiendo en vivo para Nova Radio. Venimos al rescate de una familia. Vamos a hacer un alto aquí en la parte más alta, porque no vamos a poder, pues yo creo que pasar por ahí. Es una situación bastante compleja. Aquí estamos llegando a lo que es el campo 1. Totalmente desbordado, Adrián Juárez, a la altura de lo que es el Centenario. Centenario y Adrián Juárez, totalmente desbordado. Aquí donde hace una curva, están sacando gente en camionetas, doble rodado, están viniendo por algunos familiares. Una situación un tanto compleja. Pero aquí lo que podemos ver es el bulevar Centenario, donde no se mira, no se mira ni lo que es el camellón. Difícil la situación que están viviendo las familias. En el residencial del Country están pidiendo ayuda, dice. Informamos aquí a través de Nova Radio, el 911. Pueden llamar todas las personas que necesiten ayuda. Hay algunos teléfonos también por ahí que se están dejando para todas aquellas personas que quieran pues trasladarse como apoyo. Ahí vemos cómo la patrulla de la policía pues andan circulando a todo lo que dan. Están bloqueando ya el paso a... ¿No vamos a dejar ir? A ver cómo nos va aquí. Pero si pasó la patrulla, pues también podemos pasar nosotros. Cabe mencionar que esta es una transmisión en vivo de lo que está aconteciendo aquí en Los Mochis, Sinaloa, con este desbordamiento del Dren Juárez. Prácticamente Los Mochis bajo el agua. Vemos cómo diversos vehículos han quedado varados. Algunas personas están pidiendo apoyo aquí en Jardines del Country. Es imposible entrar en ningún tipo de vehículo, ni 4x4, porque el agua alcanza casi los 2 metros de altura. Es la parte, una parte muy, muy baja. Muy baja de la ciudad. Y pues la verdad que vino a pegarles muy fuerte esta lluvia, que según nos informaban gente del servicio meteorológico, ha superado los 250 milímetros, cosa que hacía algunos años no sucedía aquí en la ciudad de Los Mochis. Aquí estamos por el bulevar Centenario, llegando a la altura de lo que es el Canuto Ibarra. Y nos dirigimos rumbo al sur. Estamos yendo rumbo al sur. Vamos a ver lo que acontece ahí en lo que es la colonia Texas, todo lo que es la colonia Insurgentes, que también se encuentran inundados. Reportaban hace algunos momentos aquí a las plataformas de Nova Radio que había 1 metro de agua. Algunas familias pues habían tenido que subir al segundo nivel de los que tienen doble piso en su casa, porque la parte de abajo estaba totalmente inundada. Y algunos otros pues tuvieron que evacuar. Muchas de las personas que se encuentran ahorita en sus casas no quieren ser evacuadas o no quieren dejar sus pertenencias. Sin duda la recomendación que da Protección Civil, así como las autoridades en el municipio, es que pues evacúen sus casas. Lo más importante es la vida. Las pérdidas materiales siempre podrán ser sustituidas, pero la vida no puede ser sustituida. Poca agua
que es Centenario y Río Fuerte. Venimos caminando de, seguimos de norte a sur. Vamos a ver cómo está el agua. Por aquí está corriendo un río fuerte, fuerte, viene de la parte de Jardines del Country, rumbo al Río Fuerte, que ahora sí es un río, y muy fuerte porque tiene una corriente bastante considerable. Ayúdanos a compartir nuestra transmisión para que la gente de Los Mochis se entere lo que está aconteciendo a través de esta transmisión especial que Nova Radio está haciendo para todo su público. No olviden que si tienen ustedes alguna contingencia, está el número de emergencia que las autoridades han puesto a disposición de todos ustedes, que es el 911. Aquí vemos como una, son los bomberos, van de emergencia rumbo al rescate de las familias que están solicitando apoyo allá en Jardines del Country, que la verdad es una tragedia lo que está sucediendo ahí. Esperemos que este fenómeno pues solamente deje pérdidas materiales. Hasta el momento no existe ningún reporte en donde haya costado vidas humanas, y pues lo más importante es mantener a salvo la vida de la ciudadanía. Y acá vamos llegando al famoso entronque con Leyva y Centenario, donde hace algunos días pues algunos jóvenes estuvieron paseando en unas motos acuáticas. Siguen los cárcamos de bombeo. Vamos a hacer un pequeño alto aquí. Tienen tres bombas trabajando. Ahí podemos ver cómo están desaguando la calle Leyva. Regálenos un like en nuestra plataforma www.novaradio.mx o a través de nuestras redes sociales @novaradio_mx para poder seguir llevándoles la información oportuna y al momento. Hemos iniciado desde muy temprana hora y estaremos al pendiente toda la noche de lo que está aconteciendo en este. Quedémonos. Cuatro cárcamos de bombeo extrayendo el agua. Extrayendo el agua que se acumula siempre ahí. Acá vemos dos más. Dos cárcamos más. Vemos cómo la gente civil está al día y trabajando las 24 horas por el beneficio de la ciudadanía. También se encuentra con agua. Y aquí vamos caminando por la Leyva rumbo a lo que es la colonia Margarita, que se encuentra pues con agua, pero no tan considerable como se encuentra en los otros sectores, donde pues prácticamente el desbordamiento de Dren Juárez ha venido a traer esa tragedia de la inundación. Afortunadamente, les comento de nuevo, no hemos tenido pérdidas humanas, cuando menos es el reporte que tenemos al momento, pero las pérdidas materiales pues serán cuantiosas al recuento de los daños el día de mañana. Seguirá lloviendo según el reporte meteorológico con intensidad moderada. La lluvia fuerte ya pasó. El fenómeno está localizado en estos momentos cerca de Ciudad Obregón. Eso nos indica pues que en Los Mochis ya solamente está lo que es la cola del fenómeno meteorológico de esta depresión tropical 19E, denominada por la CONAGUA. Aquí vemos por las calles con muy poca agua aquí en la colonia Texas.
Hay suspensión oficial, por parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado en todos los niveles educativos para el día de mañana, y se reanudarán las clases de acuerdo pues a lo que acontezca el día de mañana. Si aquí vemos cómo estamos sobre la calle División del Norte y Leyva, vemos cómo el agua pues también está en un nivel considerable. Esta es una transmisión en vivo para todos nuestros seguidores de Nova Radio, a los cuales pues les pedimos nos regale un like, regálenos un like para poder seguir llevándoles al momento la información veraz y oportuna. Vamos a pasar muy despacio porque las olas crean una, la velocidad crea una ola que pues el agua va a dar hasta la casa. Vean cómo está el carro. Ya venimos, Andrés Manuel López, venimos por todo el Dren Juárez. Ya pasamos por ahí en esos momentos. Ahí iniciamos nuestra transmisión al inicio del Dren Juárez. Y vemos cómo está totalmente desbordado. Aquí vemos también cómo ha afectado. Hay una afectación contundente para las personas de la colonia Margarita y de la Texas, que el agua pues la tienen también prácticamente en sus, adentro de sus casas. Seguiremos transmitiendo. Vamos a suspender un momento la transmisión para cargar nuestras baterías y seguiremos transmitiendo en unos momentos más a través de nuestra plataforma Nova Radio. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Ayúdenos a compartir este video para poder brindarle a la ciudadanía información pertinente para que pueda tomar decisiones. Muchas gracias y buenas noches a todos.